Muy buenas tardes, gracias por conectarse con nosotros a este Facebook Live en el que abordaremos pues este movimiento telúrico que recién hace algunos minutos acaba de suceder y de donde se acaba de sentir aún más es en la zona norte de Honduras. Me encuentro con Alberto López, él es miembro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Explíquenos acerca de este movimiento telúrico que tuvo una escala de 5.5 en la escala de Richter. Háblenos acerca de dónde fue el epicentro de este movimiento, Alberto. Sí, muy buenas tardes, licenciada Julia Murillo. Siempre es un placer atenderle aquí desde COPECO San Pedro Sula. Efectivamente, se originó este temblor a 31 kilómetros de distancia de San Pedro Sula, 31 kilómetros al oeste de San Pedro Sula, con 5.5 en la escala de Richter. Y exactamente, preliminarmente lo que tenemos, que la profundidad de él fue de 10 kilómetros y muy cercano al municipio de Pinalejo, Santa Bárbara. Se sintió fuerte, obviamente, en San Pedro Sula, en Cortés, en Puerto Cortés, en Omoa, también se sintió en Copán, se sintió en el departamento de Yoro, el departamento de Atlántida, así que su onda expansiva abarcó varios departamentos, tanto del occidente como de la región norte, licenciada. Y la principal, el área donde más se sintió, podríamos decir que es San Pedro Sula. Sí, la parte norte de Santa Bárbara, los municipios del norte de Santa Bárbara, y incluyendo también los municipios del norte de San Pedro Sula y nuestra ciudad, ¿verdad? Se sintió preliminarmente extraoficial, le voy a decir extraoficial. Tenemos algunos reportes de colegas suyos que el edificio del Seguro Social tuvo unas rupturas en su estructura, así que ese es el reporte que tenemos en este momento y los datos también que le he proporcionado preliminarmente sabemos es por la experiencia que hemos tenido en el transcurso de todos estos años trabajando en Senaos en el servicio meteorológico, es bastante probable, licenciada, que tengamos afectaciones en varios municipios de Santa Bárbara y del departamento de Cortés en estructuras de viviendas. Creo que eso es casi seguro. Nosotros como COPECO ya tenemos los equipos recopilando información, equipos de protección civil. Ya el ministro Mac González ha girado instrucciones de que se desplacen equipos de protección civil a diferentes puntos para hacer algunas observaciones o testimonios de estructuras que hayan tenido alguna afectación. De momento no se han reportado a personas afectadas físicamente con lesiones o por derrumbes. ¿No tienen esta información todavía ustedes? No, esa información no la tenemos recopilada en este momento. Recordemos que aproximadamente hace 40 minutos fue el evento. Y estamos ahorita en un periodo de recopilación de datos y de información. Y hay también, licenciada, hay que verificar esa información, ¿verdad? Para no crear una falsa expectativa al pueblo hondureño. Y en cuanto a la escala, estamos hablando para orientar a las personas, Alberto, esta es una escala importante. Bueno, yo puedo decir desde mi experiencia, estaba sentada en mi escritorio y se movió absolutamente todo. Mis hijas también salieron asustadas, ellas están pequeñas, pero lograron sentirlo. Queriendo interpretar que es una escala bastante importante. Sí, tenemos identificado por la tabla de escala, está con condiciones moderadas. Estamos hablando que ya un temblor, para tenerlo, para hablar en palabras claras, arriba de 6.5 lo catalogamos como fuerte, así que estamos en 5.5, es una escala moderada, y ya de 3, abajo de esa escala, 4, 3, ya es prácticamente es una sensación leve. Y lo que tuvimos fue, el pueblo hondureño de la costa norte lo pudo sentir moderadamente,
porque tenemos algunos reportes también de algunos compañeros que andaban en la parte centro de San Pedro Sula, en el casco urbano, y muchas personas hubo un tipo de histeria, y eso nos determina de que fueron condiciones también moderadas, que se percibió de manera moderada. Hablábamos previo a esta entrevista, Alberto, y usted me decía que hay que estar alertas porque en aproximadamente una hora, desde alrededor de las 3 minutos de pasados de la tarde, podrían haber réplicas, ¿no?, por el comportamiento de estos movimientos telúricos. Sí, la información que tenemos de los compañeros sismólogos siempre es ese tipo de información. Se le llama enjambre sísmico, que podríamos tener réplicas continuas. Eso está en un periodo de 1 o 2 horas. No está tácitamente que tiene que ser en 1 o 2 horas. Puede ser que tengamos una réplica dentro de 3 horas, pero fuera de peligro se determina ese tiempo. Y estas réplicas, ¿cuál sería la escala que podrían llegar a alcanzar? Eso, mire, eso prácticamente, licenciada, en los temas de sismología no se pueden pronosticar, no se pueden predecir, simplemente se pueden medir. Simplemente se pueden medir y solamente acatar las disposiciones y las recomendaciones que se hacen al tener un evento de estos. Salir de las estructuras donde, o casas, o viviendas, o edificios donde uno está, a un punto de encuentro, no estar cerca de cables de tendido eléctrico ni de postes. Por decirlo así, coloquialmente, postes de luz, ni cerca de vallas publicitarias de gran altura, ya que estas pueden ceder y ocasionar accidentes. Siempre buscar la parte al aire libre que esté menos contaminada de estructuras de gran altura. Y en cuanto, aquí hay algunas personas que nos están consultando en los comentarios, Alberto. ¿Cuál es la razón? Consultan. Sabemos que estas son situaciones, obras de la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿cuál podría ser una explicación alrededor de la magnitud de este movimiento? Sí, recordemos que nuestro país está sobre la placa del Caribe y se originó en la línea divisoria de la placa del Caribe con la placa... con la placa de América. Así que muy probable, licenciada, hubo un rozamiento entre placas y ocasionó el movimiento telúrico. Muchísimas gracias, Alberto, por atendernos. Sabemos que estamos para servirle. Hay muchos colegas también que están queriendo obtener información y agradecemos también a todas las personas que se conectaron con nosotros a este Facebook Live. Les estaremos informando con lo último que vaya ocurriendo, así que los invitamos a que se mantengan conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Para servirles.